En estos momentos nos encontramos en el barrio de San Pedro, en la provincia de Caraz, departamento de Ancash. Canto y estilo, haciendo los mejores reportajes, costumbres, tradiciones en todo el ámbito de nuestro departamento de Ancash y en el Perú entero. Gracias por la confianza a los mayordomos, a los representantes y devotos en las diferentes fiestas patronales de nuestra región y el departamento de Ancash. Bueno, de esta manera queremos presentar este reportaje y a que sea agrado de cada uno de ustedes. Estamos hoy día en la hermosa ciudad de Caraz, estamos en un hermoso pueblo, aquí vamos a hacer un reportaje. Estamos en el barrio de San Pedro que están festejando hoy día, el día de San Pedro. También vamos a tener un hermoso reportaje aquí en tu programa Canto y Estilo. Nos encontramos hoy día, como les mencioné, en el hermoso pueblo de Caraz. Vamos a tener una entrevista aquí con el caballero. Caballero, buenos días, ¿cómo están? Bien. Estamos aquí en tu programa Canto y Estilo, ¿cómo está usted? Aquí bien, buenas tardes, señorita, sí. Aquí con mucho orgullo, aquí estamos visitando aquí Cumbayuara con Rushexia de Juventud de Cabina. Usted me ha contado que es el representante de la Shaksha, ¿verdad? Sí, somos representantes, sí. Nosotros somos casi prácticamente de fundadores de jóvenes y desde niño. Allá. Y cuéntenos un poquito, a ver, de esa fiesta, ¿ustedes siempre participan o es que cada año cambian? No, sí, todos los años sí, nosotros siempre ahí estamos, siempre venimos acá a visitarle a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro señor patrón de acá, a nuestro, ¿cómo se llama? A San Pedrito, sí. San Pedrito, claro que sí, cuéntanos cuántos integrantes más o menos participan acá en la Shaksha. Es que nosotros somos participantes, como somos 6 maestros en puro músico, y tenemos 15 danzantes, así. Sí, señorita, sí. Ay, qué bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Sí. Gracias. Thank you.
De esta forma se inicia la festividad en el barrio de San Pedro, Caraz, con una gran procesión acompañado de muchos devotos y espectadores visitantes de la región Ancash. Y no podía faltar la danza costumbrista más conocida en el departamento de Ancash, nuestro shaksha, original y neto de nuestro Ancash querido. También apreciamos comidas típicas de la región, como es de costumbre en todas las fiestas patronales del departamento de Ancash. Y aquí nos encontramos con los devotos, creo yo, ellos son los mayordomos, le vamos a hacer una entrevista. Ven. Caballero, buenos días, ¿cómo está? Disculpa, quisiéramos hacer una pequeña entrevista. Estamos en tu programa Canto y Estilo. ¿Nos podría decir cuál es su nombre, por favor? Hugo Milla. Usted es el mayordomo, ¿verdad? De ahora de que están celebrando a San Pedro, ¿verdad? Ajá. Cuéntanos un poquito de qué día empezó esta fiesta patronal. Como hijo del barrio, como hijo del barrio siempre estamos unidos aquí en el barrio. El festejo es cada 28 de junio, 29. La víspera 28, el 29 es su día. Ya. Estamos tomando la mayordomía por esos 2 días. Ah, ya. Son 2 días en la fiesta patronal. Y cuéntanos más o menos cuánto tiempo se vienen celebrando esta costumbre. ¿Hace cuánto tiempo se celebra? Yo lo que conozco es de lo que... tiene la razón. He visto que siempre la fiesta la han hecho. Mi madre es una de las devotas que ha sido de muchos tiempos. Ay, ya, qué bueno. Y cuéntanos esto más o menos, ¿hasta qué hora va a durar esta fiesta? De aquí acaba la procesión, de ahí un baile general para todo el barrio. De ahí será pues, pasaré al almuerzo para todos los presentes. Ay, ya, muchísimas gracias por esta hermosa entrevista. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en Canto y Estilo. ¿Cómo se llama usted? Noemí. Allá. ¿Usted es también la mayordoma de este año? Allá. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la fiesta? ¿Cómo lo están pasando ahora? Bonito, la víspera del día, hoy es el día, junto con mi esposo, la familia, con la gente del barrio, todo. Allá, qué bueno, espero que la pasen bien. Muchísimas gracias. Acto seguido, los simpatizantes, devotos, visitantes, residentes en diferentes lugares de nuestro Perú, se ponen a disfrutar de la banda musical y a bailar, se dijo. Luego del baile general, pasamos al gran karaoke, invitado y preparado por los mayordomos de dicha festividad. Ya llegando a la casa del mayordomo, aquí sí, nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Canto y Estilo presenciando y llevando siempre en sus corazones costumbres y tradiciones de nuestro departamento de Ancash. Thank you.